tengo 14 años y vengo de Sevilla, de un pueblo que se llama Los Palacios de Villafranca. Y me he venido aquí a vivir a Huelva, en una residencia, en un albergue. Yo llevo ya 3 años aquí, vine para conseguirse algo en un futuro. Y aquí cada vez hay más nivel y yo siento que el centro está mejorando cada día más. Aquí entrenamos tanto técnicamente como físicamente de lunes a viernes y algún que otro sábado por la mañana pues también entrenamos a veces. Aquí se compite, bueno, algunos competimos a nivel nacional, tanto a nivel internacional, y pues ahora pues nos estamos preparando para el Campeonato de España. Hola, soy Rocío Martín, tengo 14 años y soy de Málaga. Estoy en el FP de Andalucía en Huelva y vivo en el albergue Interjoven porque vivo lejos de mi casa. Aquí en el centro entrenamos de lunes a viernes toda la tarde. Solemos entrenar los sábados por la mañana, hacemos físico todos los días. Los lunes, miércoles y viernes hacemos entrenamiento de fuerza y los martes y jueves hacemos metabólico. Solemos ir con frecuencia al fisio, ya que normalmente pues solemos tener molestias por tanta carga de entrenamiento. Se preparan para jugar diferentes tipos de competiciones, desde máster, campeonato de Andalucía, hasta campeonato de España e internacionales. Hola, soy Cristina Teruel, tengo 16 años, ahora mismo soy su 17 de segundo año y llevo en el centro de tenificación de Huelva, de Andalucía, 4 años. Bueno, este es mi 4º año. Yo vine aquí con 13 años recién cumplidos y vine para luchar, para cumplir un sueño. Aquí estoy muy bien. El entrenamiento que solemos hacer, bueno, todos los días hacemos entrenamiento físico y tenemos también una parte, al igual que de físico, tenemos otra parte de técnica, táctica, y depende del día intercalamos entrenamiento físico de fuerza o de resistencia. Yo me vine aquí porque me di cuenta de que quería llegar a ser alguien en bádminton y quería cumplir unos objetivos que tenía. Y después del Campeonato de España me decidí, eché la beca para venirme aquí al CTD y en junio o así me dieron la contestación de que estaba dentro y en agosto aproximadamente me incorporé, hace ya 3 años y poco, y desde entonces pues estoy aquí y estoy muy contenta. Mucha gente me dice y piensa que estar aquí a lo mejor es demasiado sacrificado y que no podrían llevar estas vidas, pero realmente mi vida es así porque a mí me gusta que sea así y porque yo no me imagino otra vida diferente. Yo estudio y compagino el estudio con el entrenamiento. En el instituto tenemos muchas facilidades, tenemos tutores que nos ayudan a llevar bien los estudios y si nos perdemos clases o explicaciones ellos nos lo repiten y en ese sentido tenemos muchas facilidades. Y después, si tenemos algunas molestias del entrenamiento, también podemos acudir a un fisio, que de eso se encarga la federación. Y yo, por ejemplo, particularmente también trabajo con una psicóloga, así que cada año que pasa van mejorando cada vez más las condiciones en el CTD y se nota en todos los aspectos, a nivel de entrenamiento, de resultados y de todo. Así que yo sé que mi vida está aquí y sé que es aquí donde quiero estar. Tío, para el volante, por favor. Venga, va, Rocío, vamos.
que te queda a ti? Arriba, arriba, ahora no, arriba, ahora ya, espérate. Vale, metabólico, ¿de acuerdo? 30-30, ¿correcto? Primer ejercicio, para todo el mundo, para todo el mundo, drop con follow-up y el bloqueo que lanza el feeder es corto, para que la distancia sea muy larga, lo más larga posible a recorrer, ¿vale? El segundo ejercicio, remate, follow-up y el bloqueo que sea semiprofundo, para los de doble profundo, para hacer continuación, ¿de acuerdo? Doble, Cristian, Martín, Carolina, y el segundo ejercicio de doble lo hace también María, ¿vale? ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, tú puedes lanzar. Vale, lo hacemos por cuartetos, ¿vale? Ángela, Cristina y Rocío tienen que estar en la misma pista obligatoriamente, ¿vale? Y da igual, Carolina misma, ¿vale? Otra pista, Martín, Cristian, María, Guille. Y otra pista, Mini, Alberto, Rubén y Amanda. ¿De acuerdo? Bien, el mismo sistema de siempre, trabajan dos y dos feeders. Y después cambiamos. Son 14, ¿no? 14 series, ¿no? 14 series por dos ejercicios. 14, dos ejercicios de 14 series. ¿Vale?
Thank you.
cada vez más intensidad en la defensa. Empezar a funcionar, la final no tiene que ganar, pero bueno, falta.
Por lo más que iba a Rusia. Parte de todo. Parte de que las otras. Pero si yo no vi el partido, si la gente tenía jugando, no me salía mal. No, sobre todo al principio, de que no estaba viendo mucha presión en el partido, estaba yo a mi lado. Pero cuando da el partido, mirar desde el punto de vista. En la pista principal, Nicole Carulla, del Club Badminton Estrada. Contra Cristina Teruel, de Huelva. Buenos días, señores y señores. A mi derecha, Cristina Teruel, de Huelva. A mi izquierda, Nicole Carulla, de CB Estrada. Al servicio Cristina, 0-0. Fuera. Bueno, cero. Falta cambio de servicio. 2-1. Falta cambio de servicio. 2-1. Cambio de servicio, 3-2. Cambio de servicio, 3-1. Thank you.
Thank you.
soy Ángela Jiménez Orrillo, soy de Sevilla, de un palacio. ¿De dónde? ¿De un palacio? ¿De qué palacio? No, de un palacio. Pero, ¿saben qué digo? Directamente soy tu tío. Aquí tenemos oficio. Me cago en todo lo que se dice después. No pasa nada. Cuando tú quieras. Hola, soy Ángela. No, digo Ángela porque no. Es mi nombre. Soy de Andalucía. Que se va, que se va.